porque para una gran mierda hay un gran insecto de gran altura. Pero es necesario que utilicemos esto, no por contaminarnos con el COVID o la basura, sino porque queremos exterminar todo lo malo que está contaminando esta cultura. Bien, pequeño. Buena iniciativa. Y bien por coger los objetos que yo los veo desde arriba. Y veo un agua y una macha que te puede cambiar la vida. Tú solamente toma el agua, te déjala la movida. Esto no es agua, es una botella. Eso ganas por fijarte en la superficie, más no lo que hay dentro de ella. Yo conocí un truco que era con el... Bueno, muchos lo conocerán, que era con el talón hacer así y que salga humo. Pero bueno, tú eres fumón, así que ese papel te lo dejo, por ti lo asumo. Ese es el truco de un menor. En mi barrio se lo ponías a la bicicleta y tu bici tenía motor. Bastante impostor. Sigue con tu mochila chupándola al profesor. Bueno, gracias a alguien con mochila tienes un trabajo mejor. Ay, ya, pe, no digas que no. Si gracias a un huevón que se puso esto, creció esta nación y te pagan 1200 por sentarte en un sillón. ¿Un sillón? En los tiempos en los que la gente aprendía, esto no importaba en la educación. Importaba la mente, importaba el corazón. Es más, hermano, no había ni salón. ¡Tiempo! Gente, aplauso para la primera ronda, capela con los puntos. Por favor, recoge tu basura, hermano, recoge tu basura. La marcha, sí, los que tiraron la basura. La marcha, vale. Ok, comenzamos. Fox pregunta, señor Gelo, señor Seamos. Come el beat de Pumba, hermano. Cinco preguntas, ok, cinco preguntas. Segundo round. Ok, ok, súbele, súbele, súbele la pista, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele. Cero, round, 3, 2, 1. Señor G, dime, ¿dónde estudias? En una universidad que tú repudias. ¿Por qué nunca has estudiado o puntuar en una base formateado? Ya, hermanito, ¿pero en cuál? En una universidad particular, a diferencia de ti que estudiaste en un cole estatal porque tu viejo está kilómetros por allá. ¿De casualidad no sabes tu nombre? No, está donde tu hombría se esconde. Nadie sabe dónde, nadie sabe el porqué. No te lo diré, dudo mucho que te importe. ¿Dale? ¿A ti te importa que yo sea hombre? No, me importa que tú sepas, señor Hey, estudie y dónde. Porque tú mismo preguntaste el nombre. Si tú mismo preguntas, pe huevonazo, responde. Responde tú, huevón. ¿Una más? Pero para eso, hazme una cuestión. No me haces preguntas buenas, entonces te voy a partir el culo en Magdalena. Ok, vamos a cambio ahora. Pregunta, señor G. Responde Fox. Chichichihuo. Preguntas en 3, 2, 1. Fox, ¿en dónde estudias? Yo no estudio, hermano, pero me repudias. Por eso, hermano, la cagaste. Yo solo sé que eres chivolo que rapea, pero nunca dónde estudiaste. Ya, pero ¿dónde? Donde tu viejo se esconde. Oye, chivolo, ¿dónde tu viejo se esconde? ¿Tú has visto la gran sangre misterio? ¿Conoces esconde? ¿Usas mis respuestas para contestarme de nuevo? Claro que sí, chivolo, si tú eres nuevo. Yo a ti te puedo meter el huevo. Por eso es que yo conozco a estas generaciones que siempre tienen relevo. O sea, ¿te gusta meterle el huevo a otros hombres? Oye, hermano, pero si es que corresponde. Si yo no soy hombre, oye, no seas idiota. Qué pechigolo, si te toca, te toca. Oh. Que te ponga en cuatro y te meta mis pelotas. Oye, hermano, que te meta mis pelotas. Y asiéntate que ya te he puesto cero de nota. ¡Tiempo! Gente, aplauso para la segunda ronda. Vamos con la tercera ronda. Arranca tu Fox. 40 segundos y vuelta. Primer beat de Pumba, segundo beat de Pumba. Y de Pumba, 40 segundos y vuelta. Okay. El beat de Martel, el rap suena para bueno, esos 40 segundos. Esta vez, ¿no vuelve a empezar? No, Fox. Fox, quiero responder. 40 y de vuelta, 40 y cambio de beat. 40, ¿no? 40, 4 salidas. Ok, gente, vamos a lanzar
esta es la última ronda, por favor, a ver si lo ven por ahí. Y se lo damos en 3, 2, 1. A ver gente, ya estoy harto de venir a estos colectivos y que partan desde cuartos. Oye mi hermano, ya estoy harto, para eso la otra me quedo hermano y me yapean en mi cuarto. ¿Por qué me aburre? ¿Por qué quieren partir? Vamos a sacarnos la mierda, yo solo digo que sí, porque vienen tres huevones y me proponen eso. Y si yo digo que no, me van a mirar bien grueso. Van a decir, ese gordo beso no quiere repartir la plata y se queda con su proceso. Pero todos esos chibolos que paran pensando hueso, luego me chupan la pinga cuando me ven en carne y hueso. Porque no saben rapear mi hermano, solamente se me alarden. Este chibolo hasta parece un alcalde. En primera fila tiene a 8 huevones que sí le aplauden. Que sí le aplauden. Es que el pueblo acostumbra siempre a aplaudir al fraude. Dale. Tú eres como mi alcalde, no sabes que hay gente que caga agua con baldes. Tú no sabes nada de eso. Ay, comprendo que luego vengan y que te chupan el hueso, la carne y el hueso, más carne sin hueso. Y veo tu peso, creo que sabes de eso. Sigue. ¡Gordo de mierda! ¡Por la derecha, centro, izquierda! ¡Gordo de mierda! ¿No te gustan que partan desde semis, imbécil? ¿Para qué aceptas? Predica lo que hablas, no puntuando 4 en las tablas. Que tus acciones respalden tus palabras. Ya te maté, pero hay un ángel de la guarda. Tiempo, gente, aplausos para los 40 segundos seguidos. Vamos a los 40 segundos de vuelta. Joder, me sola. A ver, el beat de trap, por favor. Y con esto terminamos. Con esto nos vamos. 40 segundos de vuelta. Suéltame la chica. Beat de trap. Para acabar. Tiene listo. Los bravos tiene listo. Ya estamos ya. GG. Ok, 40 últimos segundos libre. Vamos con la vuelta, vamos con la vuelta, vamos con la vuelta. Vamos con la vuelta, vamos con la vuelta. Mátale la vuelta. Yo no entiendo, tú me das pena. Uy, te parto y en tu barrio una cadena. Qué curioso que ahora sí me sumas de todas las cadenas. Ahora es accesorio lo que antes era condena. Yo también podría venir con mis cadenas, con mis anillos, pero mi abuela me enseñó a no burlarme de la esclavitud ajena. Te escondo diciendo todo lo que estás haciendo, loco. Yo no te entiendo, solo te estoy escuchando. Trato de esperarte para luego poder irte respondiendo. ¿Cómo carajo en FMS te pudieron escoger? ¿Cómo puede puntuar trap? Ni lo sabe hacer, no sabes ni mantener la cordura, no sabes estar a mi altura, tratas de elevarte con tu cintura, pero lamentablemente estás de tranqui porque estás en la selva de Jumanji, pero tu mente sí se satura. Tú no estás a mi altura, altura la mente, mi estatura va a ser de que en la noche suplas de soroche porque ni cagando aguantas mi altura. Freestyle, no insistas, batallador freestyler fingiendo ser artista. Lo mío es freestyle, lo tuyo revistas, que te graben para luego salir en entrevistas. Pero yo estoy en entrevistas, así que a la otra mejor que respondas, pero siendo freestyle. ¿Prende? Sale Fox, sale Fox. Chi. Ok. Niño, escucha eso, ¿qué quieres en el proceso? ¿Quieres pedir un bate, chivolo? Yo soy el rescate, escápate de eso. Aquella es agua, tómala nomás. Si no, yo le contaba a tus papás. Este chivolo está tirando cosas. Dile a tu promo que ya se vaya más atrás. Que se vaya más atrás, ese de tu cole. Esos dos chivolos mongoles. Hay que respetar en la calle porque eso te ponen una X como en su cole. Oye hermano, solamente tú has batallado hablándome de mi peso, sabiendo lo que si lo haces en tu salón te van a expulsar por eso. Porque el bullying ahora es prohibido, pero vienes a los colectivos, porque acá todo se permite. Te ponen la base y te sientes bandido. Yo estoy bien medido, porque yo a todos saludo, pero no soy cojudo, no tengo cualquier amigo. Son contados con mi mano mis hermanos. Tú eres un sano, que bien soy enano. Eres hoy, no me largaste temprano. Largaste temprano, sabe que te gano, porque tú eres un sano. Un aplauso para Fox, porque me esfuerzo y yo cada que bajo la gano. Aplauso para la final, gente, esto fue la gran final. Vamos a dar el veredicto. Bravo, bravo, bravo. Señalo.
Ok, gente, vamos a contar al ganador, así que todos, por las tres rondas, ok. Gente, contamos, que acompañen desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se lo llevo todo. Segundo puesto, señor G. Si quieres seguirnos en las redes, ya saben, mándale punto rap. Muchas gracias a todos por hacerse presente y nos vemos en la siguiente fecha.